Eric Shiro nos comenta que en su casa suceden cosas sobrenaturales. Una noche, al empezar estas situaciones, decide grabar lo que ahí sucede, y esto fue lo que registró. No, pues estoy tratando de grabar algo, pero algo así como que raro, porque me ha estado pasando en estos últimos días de... Esperen. ¿Qué onda? Oh, empezó, ya empezó. Ah, ya empezó. Bueno, eso es lo que me refiero. Se empiezan a escuchar ruidos allá afuera y no sé, como que se me hace raro, porque no sé si sea un pinche perro o algo, o no sé, pero ya fue mucho. No sé si sumarme. Ok, aquí estoy en la ventana, pero no se ve ni madres. Voy a activar el flash. Voy a ver afuera, a ver qué onda, porque no creo que sea nada, pero bueno, o quién sabe, a lo mejor es un gato mío, no sé. A ver. No hay nada. ¿Qué onda? Pues son los sonidos que me han estado ocurriendo ahora. Son como... empiezan a escucharse voces a veces y como que... o sea, han empezado a tumbar las cosas solas, o no sé. Y es lo que me está sacando de onda. Yo voy a apagar el flash porque se me va a acabar la batería. Y... a la verga. ¡Ta madre! ¿Qué onda? No mames, yo no voy a ir a la verga. No se ve nada. Hombre, la verga, no voy a ir. Pensé que era un gato, no sé, un perro, pero ya no, ya mejor lo dejo así, ¿no? Mierda. Nuestra seguidora Monse nos envía su caso. Nos comenta que constantemente recibía extrañas llamadas donde con palabras indescifrables trataban de comunicarse con ella, realizadas desde su casa donde en esos momentos no había absolutamente nadie. Un día, una de esas llamadas logra grabarla y esto fue lo que registró. Pa. Bueno. Papi. ¿Quién habla? ¿Quién es? Bueno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces en la casa? ¿Quién eres? Bueno. ¿Quién eres? Papi. Ma. Mami. Mami. Bueno. Bueno. Ma. ¿Quién es? ¿Quién contestó? ¿Quién eres? Para enviar el mensaje si está satisfecho, marque 1 para registrar. Uno de nuestros seguidores le tenía miedo a una de las muñecas de sus hijas, ya que la escuchaba hablar e incluso la llegó a ver moverse. Un día, mientras escuchaba sus murmullos, decidió grabarla, y esto fue lo que registró. Nuestro seguidor Lycan Spirit nos envió el siguiente caso. Una noche decidió sacarle una foto a su espejo que se encuentra frente a su ventana. Lo que registra es simplemente aterrador. Este es el documento. Nuestra seguidora Majo Palomino nos envía el siguiente caso. Nos comenta que revisando una caja en su casa encontró en un álbum familiar una impactante fotografía antigua que aún no sabe darle algún tipo de explicación. Esto fue lo que encontró. Nuestra seguidora Betsy Urbina López de Chile nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hija usa una aplicación para hacer videoclips musicales. En uno de ellos, al parecer, quedó registrado algo bastante escalofriante. Vamos a verlo. José Sosa nos comenta que al grabar la ofrenda que puso en su casa, unas voces y gritos se grabaron cuando nadie estaba en su domicilio. Algo sin duda bastante impactante. Vamos a verlo. de Brandon Extremo nos comenta que después de salir de una fiesta condujo a alta velocidad por un circuito. En ese trayecto grabaron en la carretera algo bastante escalofriante. Esto fue lo que registraron. Eduardo, después de hacer un directo en su página de Facebook junto con un amigo, a las 3 de la mañana de regreso a su casa, en el fondo de una calle oscura lograron ver algo extraño, así que decidieron grabarlo. Vamos a ver lo que registraron. ¿Sí te sacó un pedo? Amén, ¿qué es eso que va ahí? Vamos a ver si se desaparece. Maestrín. Ahí mero, mero. No. Es que, maestrín. No, pues que no me alcanza de vida. Cabrón. No, man, es que eso es la de ti, güey. ¿Qué, güey? Ya, ¿cómo se puso la bestia? No mames, maestro, ¿eso qué es? No, se va a ir por el camino, ¿verdad, güey? Sí. Y de volada camino, irá. ¿Qué? No, maestro, ya no vayas hasta allá. ¿Por qué ya te dio miedo o qué, güey? No vaya a ser la de malas, maestro. ¿Eh? No vaya a ser la de malas. ¿Nos vamos? Sí, vamos a la chingada. ¿Está cabrón? Sí. Hasta quién sabe qué ha de haber sido. Luego se dio vuelta bien rápido, ¿no? Ajá. Caminó bien rápido por aquí. ¿Eh? Caminó bien rápido por aquí. ¿Sí viste, Beto? Ahorita te mando el video. Nuestro seguidor Matías Agustín nos envió un extraño evento que registró mientras convivía con sus amigos en las afueras de su casa por la madrugada. Este es el documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.